Baica Chicha. Miren, vamos a recibir con un fuerte aplauso al hermano Christopher Espinal. Nuevo talento. Un joven talento que le vamos a dar la oportunidad de que lo conozca el país y el mundo. Bienvenido, señor Christopher, a tu mañana. Gracias, gracias, gracias. Buen día para todos. ¿Cómo están por ahí? Bien, bien. Oh, tiene voz de artista. Sí, este Porte de artista. Mírale los cabellos y la barba. Por lo menos eso tiene de artista. Por suerte. Hermano, cuéntame un poco de ti para que la gente te conozca. Tu pasión por la música, ¿qué es lo que tú haces? ¿Toca guitarra, canta, arregla, pinta? ¿Cuáles son tus características? Bueno, Christopher Espinal, un placer para todos ustedes y para los oyentes también. Bueno, yo soy una persona que la música le hace sentir cosas bonitas, cosas que realmente no se pueden expresar con palabras, sino que se sienten. Y es difícil tú decirlo, porque es que es un sentimiento inexplicable, como dicen por ahí. Yo trato de cantar. Desde los 15 años toco la guitarra. Todo comenzó en mi iglesia, donde yo asistía anteriormente, en donde aprendí a tocar la guitarra. Todo el mundo me decía, tú debes cantar, suelta la guitarra. Yo insistía en que no, en que la guitarra es lo mío, porque es lo que me gusta. Hasta que en un momento, pues entonces decidí cantar y aquí estamos. Bueno, profesor, pues si es así, ¿verdad? Porque aquí vamos a someterlo al crisol de la prueba de inmediato. Tan tararán. Usted va a hacer una demostración aquí de lo que tiene y el público va a decir si puede seguir intentando buscar su sueño o si le hacemos como el chacal de la trompeta y que deje eso y se dedique a vaina informática, que es lo otro que usted hace, usted ve. Entonces, ¿qué? Porque Christopher, déjeme contarle que ajá, él ha cantado y en escenario como en San Bill, en los escenarios de sí, él hizo un tributo a Ricardo Arjona. Ah, pero estamos frente a un astro. Sí, entonces vamos a ver, tírate algo, Christopher, ahí a ver lo que tú entiendas que te salga mejor, para que después no diga fue que no elegí una canción que iba conmigo. No, pero no lo condiciona. No, que después me va a decir, no me salió bien. Adelante, pero, colega. Una cosa fuerte. Es sin piedad. Bueno, vamos a ver. Bueno. Hay una canción, de hecho, de Ricardo Arjona que dice: tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Tu teléfono es de total dominio popular. Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno verano. Y por ahí María se va. No, y que había hecho el amor más veces que su abuela. Wow. Sí, hecho el amor más veces que mi abuela. Y entonces aún no termina ni la escuela. Y aún no acabas ni la escuela. Mire, profesor, y uno cover que usted está haciendo ahora, que yo he visto en redes sociales, usted me mandó uno el otro día de Alex Ubago, creo que fue. ¿Qué es lo que usted está haciendo con esos covers? ¿Usted piensa vivir del fusilamiento o cómo es el asunto? Yo estoy, o sea, tengo un programa mío. Me refiero a lo que están viendo ahí en pantalla, que es un canal de YouTube donde yo estoy subiendo covers de artistas famosos interpretados por mí. Sí. Yo en mis redes sociales lo que hago es que comparto un adelanto los miércoles del cover que voy a subir los viernes. Okay. Y así voy generando contenido para que la gente vaya enterándose de lo que estoy. Todos los viernes yo voy a subir un cover de un artista diferente. Perfecto. Puede ser que repita, pero no constantemente, me explico. Okay. Si hago uno de Ricardo Arjona este viernes, pues entonces quizá en un mes hago otro de Arjona. Y varío los artistas dependiendo de la semana y eso. Tírame el de Ali Ubago, a ver. El de Ali Ubago yo subí, dice que palomas blancas vuelan raso, sobre el tejado brilla el sol. Y ríen todos menos yo, que ahora soy un reo más, pidiendo a gritos la verdad. Mi vida eres tú, y si te vas,
Vendrá la oscuridad, dame tu aire un día más para que pueda respirar, que un rayo de luz me haga brillar, que muera soledad. Y por ahí María se va. Yo no me imagino. Bueno, yo, no me imagino, yo creo que el hombre. ¿Qué dicen los muchachos? Vamos no, a ver aquí. Yo no me imagino al león cantando esa canción. Yo digo que está. ¿Qué dicen los muchachos? A ver, porque en el YouTube aquí, mira, dice Henry. ¿Qué dicen? Dice Henry Arias. Suena bien el muchacho. Tiene flow. En la de Arjona. Dice no aquí te fue José Acosta. ¡Ey, mi hermano Christopher! ¡Talento! Y las paletas de nosotros, del 1 al 10. Entonces, ¿qué ustedes opinan de Christopher? Yo digo que en la de Arjona no te fue tan bien, pero la lograste. En esa de ¿quién era? De Jubago. Excelente. Y más a esta hora de la mañana, hoy viernes. Oye, muy bien, mira. Excelente. Oye lo que dice Carlos en el YouTube. Canta muy bien el joven. Es de Nueva York. Tiene que dar un número de Elvis, del 1 al 10. Oye esto, dice César de la Cruz, Christopher. Él está bien, pero y las canciones propias. O sea, que la gente le gusta la voz, pero tiene que hacer la tuya. Son exigentes. Oye, hay una aquí de que ese papi, oye, hasta enamorar ya sea yo el hombre aquí. No, es que yo salgo en cámara. Dice Darío Gonel, Christopher, de Brooklyn, sí. Que tú lo único que necesitas es que él invierta un par de millones. Bueno, pues. Así que apareció un inversionista. Qué bien, eso está muy interesante. Del 1 al 10, tiene que dar los números aquí el jurado en la cabina. Vamos a ver, del 1 al 10, el amigo Delvin. Estoy llegando, señores, llévenme suave. Pero diga del 1 al 10. Vamos a poner el 9. Ay, 9, y usted, pero, día 9. Pero qué tacaño. Oye, qué artista agarra en la mañana. Ajá. Con un celular a entonar a capela. Oh. Tiene su 10, pero como nada es perfecto, solamente Dios, yo le doy 9. Oye. 9. Sí. Yo le voy a dar 20. ¿Cómo? Bueno, se llevó 10, 20. Mira, 30. Aquí está la gente votando. Darío Bonel dice Christopher, mira. 10. Carlos dice 10. José Acosta, 10. Te saluda Jonathan García. Dice mi hermano Tito, muy duro. Andal dice 8. O sea que el asunto va bien, Cristo. Bueno, le ha gustado a la gente. Si me ha sido bien, en euro, 9.7. Está bien. Va bien. Ah, tú ves. Ya tú sabes, Elvin, tú que querías invertir. Hacer una bueno, profesor. Bueno, vaya al YouTube para que usted vea todos los votos. Ahí están votando más que el algoritmo Lionel, Christopher. A ver qué dice. Mire, entonces, vamos a coger esta llamada, a ver, Cristo. Del sur. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, el muchacho este tiene pinta. ¿Tiene pinta, León? León, pero ven acá. Entona algo ahí, León. Pronostico el futuro. Este muchacho tiene pinta y tiene un feeling the looking good, man. You like difficult. Entona algo, León, ahí. Entona alguito, un parrafito, entona, León, ahí. Un parrafito. Sí pero me excusan si el tono de mi voz hace que mi crítico, como veo mucho, hay muchos ya ahí enamorando al amigo. Que son de aquel lado. Pero León, espérate, llámame ahora que estamos con Christopher. Espérate, hablamos ahora. Miren, entonces 809-508-6115. Hay gente ya está pidiendo el número para llamar. Pero mira cómo está YouTube quemándose, mira. La gente dándole voto a Christopher, mira. Sí. Ay, mi madre. Ay, oye. Vamos a ver qué dicen aquí. Dice Adalberto que el León está borracho, que no puede entonar. Deje su falta de respeto. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Saludos, buen día. Le habla Gerard Leonardo. Gerard Heraldo. ¿De dónde, Gerard? Santo Domingo. Dime de Tito, ¿qué te parece? No, ese Tito, en verdad, el final hay que dársela. Ah, pues eso está bien. El tipo entona. Pues gracias. Un vuelo en la Grande Liga y que suerte. Gracias, hermano. Gracias. Está Tito. Ahí está. Ya usted sabe. Sí, mira, está llena la línea. Mira, buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
Le habla Junior García del Bajo Manhattan, New York. Junior, ¿qué te parece, Christopher? Sí, sí, mi hermano, el joven tiene mucho talento, que Dios lo bendiga y que Dios siempre le dé la oportunidad de poder echar para adelante, porque el joven tiene talento, de verdad. Bueno, amén. Bueno, gracias, Junior. Bueno, profesor. Mira, tú que la tú suerte que saliste del gobierno y quería hacer unas inversiones. Mira, ese muchacho, un talento. José, Tito, tú estás oyendo estos malditos. Esto es sociedad civil, carroñero de la iglesia. No, es un talento, Tito. Ellos hay un pulpo por ahí, pero los verdaderos pulpos son estos, Tito. Háblate con él. Bueno, Christopher, mira, hermano, gracias por haber estado con nosotros. Éxito en su carrera. Tire para adelante, no desfallezca. No desfallezca, que hay gente que le cuesta más obtener el sueño y el éxito, pero perseverar es la clave, hermano. Por ahí anda Romeo filmando talentos de barrio, comenzando. Bueno, Christopher, unas palabras finales para el público de tu mañana. Primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, bastante ayuda que me han dado, y porque es difícil encontrar personas realmente que quieran, como decimos aquí, echarle la mano a las personas que realmente están subiendo y eso. Yo le exhorto a todos los que estén oyendo y tengan un sueño, que realmente le den con todo lo que tengan. No importa lo que le digan, no importa lo que como ustedes se sientan en el momento, hagan un plan para que cuando se sientan bajo de ánimo, pues entonces sean aplicados y se lleven del plan, porque en el camino van a haber muchas piedras, y hasta los amigos propios que tenemos entienden que lo hacen bien cuando te dan un comentario no muy bonito, porque yo siempre he dicho que no es lo que dices, sino cómo lo dices, y eso te puede bajar el ánimo. Se lo digo por experiencia propia. Sí. Entonces, llévense de lo que ustedes sienten, llévense de lo que ustedes quieran hacer. Christopher, porque, ¿dónde puede la gente encontrar tu canal de YouTube? ¿Cómo se llama el canal? Christopher Espinal, así mismo. Christopher Espinal. Con bueno. PH. Con PH. Ahí está. Entonces, mírenlo ahí el canal. Ahí es. Vamos a empezar suscribiéndonos al canal de Christopher, ¿verdad? Claro, claro, sí, ahora mismo. Ahí tiene. Todos los cachividentes a seguir el canal de Christopher. Tiene 260. Tu mañana. Bye, cachicha.